Quiero ser muy claro. El pueblo venezolano tiene que tener confianza plena que nosotros nunca vamos a firmar algo que no esté a la altura de la dignidad del pueblo venezolano. En Venezuela hoy la ley y la constitución no existen y por eso está instalada este espacio en República Dominicana para lograr que la ley, la justicia y la constitución valgan en Venezuela de manera concreta, que se puedan tocar, que se puedan ejercer esos derechos para que los venezolanos tengan unas elecciones presidenciales de verdad. Nosotros no somos susceptibles de la presión. Los venezolanos de verdad, verdad, no reciben órdenes, ni de los Estados Unidos ni de Cuba. Nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano y hasta que no tengamos un documento que esté a la altura de la dignidad del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar algo que haga claudicar la democracia en el país.